llamados también a aplicar esto. Según este congresista, en múltiples comunicaciones, algunos hospitales llaman la atención por las condiciones de precariedad en las que trabajan. De Turbo, Angelópolis, Pueblo Rico, Amagá, Copacabana, que no tienen materiales para atender la población, ni tecnología. Están absolutamente desiertos en la cantidad de personal. Asegura que en más de 20 cartas se expresan las diferentes dificultades actuales. Adolecen de recursos financieros para poder pagar las deudas que tienen con sus proveedores, que superan los 850 mil millones de pesos. Tenemos también una cartera, nos deben a los hospitales públicos del departamento alrededor de 1.2 billones de pesos. Según el DANE, en el país hay 5.392 camas UCI, 750 disponibles para la emergencia. Debemos seguir doblando esfuerzos de la mano del gobierno nacional para aumentar este número de camas y no enfrentarnos ante una posible crisis hospitalaria. Las instituciones esperan pronta respuesta y ayuda inmediata por parte del gobierno nacional. No tomar ninguna medida.